Hola, muy buenas tardes a todos nuestros bonitos suscriptores. Pues aquí vengo a hacerles un videíto. Como dicen, la polémica no se acaba, sigue y sigue. Y como dicen muchos, vengo a defenderme, a hablar, porque yo le dije a esa persona, no se metan conmigo porque voy a dar nombres. Total, les pido mil disculpas primeramente a mis suscriptores, sin ofender a nadie, simplemente vengo a hablar porque ya se pasa la gente y como digo, yo no necesito faldas o pantalones a mi lado para poder hablar. Yo soy tranquila, buena gente, como dicen. Pero también cuando me buscan, pienso que todos sacan sus garras, ¿no? Y sus uñas. Pero yo no me hago la inocente, como les he dicho. Y como les digo, primeramente, gracias a mis suscriptores, gracias a mis seguidoras, gracias a todas las personitas que me han mandado sus mensajes, que me han apoyado. Y pues se les agradece de todo corazón. Y pues aquí andamos otra vez, amigas, amigos. Aquí andamos otra vez con lo mismo, con la misma cosa. Y pues pienso que no me tengo que dejar porque ahora sí me dijeron hasta lo que no. Y primeramente le voy a contestar a una persona, después a otra, y así me voy a ir. Mil disculpas, las palabras que salgan de aquí, yo sé que en un momento se contaron, pero también no me voy a quedar así, porque según yo soy la loca, yo soy la culpable, según estoy inventando, según he inventado que han salido cosas mentiras. Yo, como les digo, no pierdo nada y no gano nada tampoco por decir lo que tengo que decir. Yo no me gano nada con mentir porque, primeramente, no voy a ganar nada. Pero si está mal que vengan a decir que yo no dije y que son mentiras y que yo estoy loca, que me inventé las cosas de mi cabeza, que por celos, que por envidia, no, señores. Yo, antes de todo, yo soy Marta, Marta García. Y antes de conocer a estas personas, yo ya era Marta, yo ya era yo. No, nunca lo he negado. Y nunca he dicho, no, gente no me conoció por ese canal de esta persona, señor Vagante. Nunca lo he negado. Nunca, no sé si han visto los videos atrasados. Nunca he dicho, oh, la gente no me conoció allí. Nunca lo he dicho, señores. Nunca que yo me acuerde. Y siempre hemos dicho, gracias a muchas personas, que ellos nos decían, hagan su canal, abran esto. Pero no tan bien que no se la den de tan importancia, señores. Porque esa persona para mí no es tan importante. Sí quisimos conocerla por una amistad, porque se nos hizo bonito que vivía cerca de aquí, simplemente. Pero no se dé la importancia, señor, de que usted ya es, de que esto. No, señor. Hay millones de personas que tienen millones y no se dan esta importancia que usted se la está dando, primeramente. Deben, ya como dice usted. Es la última vez que hablo, eso espero, señor. Y yo también lo mismo, pero como me dicen muchas personas, contesta, porque ahora sí te tiró. Pues la verdad no vi todo completo, pero me han dicho varias cosas. Que no está bien. Señor, no meta otra gente. Señor Vagante, no meta otra gente. No se ponga a hablar, no se esconda atrás de la gente. Usted siempre dice, y le voy a hablar para saludar, para que opine. No, señor. Y primeramente le voy a contestar a esta persona, a Zamorano. Señor Zamorano, en ningún momento yo dije su nombre. Vean los videos. En ningún momento yo dije, este Zamorano está hablando o dijo o tal. En ningún momento, señor. Dije, ¿cómo se les ocurre pararse allí después? Y yo no digo que son malas estas cosas, no, yo no digo que son malas. Simplemente se habló, señor, se dijo,
Siempre estaba dale, dale, que vagante, no sé qué tiene, que vagante, no sé qué trae, que no contesta, no me habla. Sí, señor, lo dijo, y no estoy diciendo que es malo o es bueno. En algún momento, mi marido, mi esposo, Zamorano, usted ha visto a mi esposo que ha hecho algo. Usted ha visto, Zamorano, a mi esposo que ha dicho algo aquí. No, señor. Porque mi esposo, mire, él sí tiene pantalones, porque el día que se va a sentar aquí va a decir, pero ¿sabe qué? A él no le gusta. Por eso yo estoy dando la cara, porque yo tengo que hablar, porque se están metiendo con él. Porque él nunca, en ningún momento dijo una palabra de ustedes, ¿eh? Así es que, señor Zamorano, no se venga a decir, no sé, usted. Le hablan por teléfono, usted no sabe, Zamorano. Usted acaba de decir apenas ayer que yo en ningún momento, y creo que mi esposo no lo haría tampoco, de ir a meterse a una casa cuando no está toda la familia. Primeramente, él a mí nunca me dijo, vamos a ir, háblale a Alejandra. Habla, nunca, señores. Yo solita le mandaba mensajes a Alejandra. Él no sabe nada, porque a mí no me gusta involucrarlo. Yo quería seguir bien. Yo, porque como he dicho, siempre he sido doble, siempre he sido, como no doble, he sido, ¿cómo les diré? He sido, a lo mejor, como dicen, mala palabra, pero no, he sido tonta, porque siempre he querido estar bien con todo el mundo. Eso es mi debilidad, señoras y señores, que siempre he querido tener amistad con todo el mundo. Pero ya veo que no se puede. Le sigo a Zamorano, después voy con tal persona. Usted, Zamorano, no sabe. ¿Eh? Mi esposo, no lo meta, Zamorano, porque él nunca ha hablado mal de usted. Usted dice allí que mi esposo, que como él, un hombre, va a ir a una casa donde hay. No, señor, en ningún momento yo dije, vamos a ir. No, en ningún momento. Y solamente Dios está. ¿Sabe qué? Sí le hablé, porque yo le dije cuándo venían. Nunca le dije que íbamos a ir. Nunca. Y menos a pararme ahí cuando el Señor no está. ¿Sabe por qué lo hice, Zamorano? ¿Sabe por qué hablé y por qué le hablé yo a Alejandra? Porque yo sabía que el señor andaba en California. Y porque como le digo, yo no le comuniqué a mi esposo. Yo le hablé y le dije, ¿cómo estás? ¿Y sabe qué? No es porque ella me haya contestado, porque eso no dicen. Me contestaron sus hijos. Y ella ya no tuvo nada que hacer o que decir. Porque sus hijos contestaron. Yo nomás oí cuando dijo, ¿quién es? ¿Para qué con? No sé, solamente ella sabe si es verdad o es mentira. Y no le quedó de otra porque sus niños contestaron, así que ya me contestó. Y yo le dije allí mismo que si todo estaba bien, que qué pasaba. Que porque ya no nos mandaban saludos, porque no contestaban, no los mensajes, no, señores, vean los videos desde qué tales fechas empezó esto. Mi esposo siempre le mandaba allí en los videos, no digo mensajes, no nada, mi esposo, señor Zamorano, y usted lo sabe. Le mandaba mensajes allí en los videos, hola, tocayo, tocayo, y siempre ustedes mismos han visto, señores, suscriptores, vean los comentarios desde hace tiempo, no sé si empezaron desde septiembre, ya dejó de pronunciar a su tocayo, desde que casi nosotros empezamos a hacer los videos, no sé ni por qué, él dice que no, él dice que está ocupado y porque antes no estaba ocupado, porque antes sí le contestaba, o sea, le llamaba, pero no le contestaba la llamada, a después de ratito le hablaba por teléfono, ¿eh? Así es que no venga a decir que fue de hora, que fue para California, no, señor, usted ya tenía
tiempo de no pronunciar a su amigo el tocayo. Y muchas personas se han dado cuenta y han visto. Y mi esposo todavía seguía, yo ya le decía, deja de mandarle mensajes igual a mi niño, ya no pongan comentarios, ya no les manden. Y a veces mi niño pues se mete en mi teléfono y es como está mandándolos con mi nombre, con mi página. So, a veces la gente pensaba que era yo, no, no era yo, amigos, era mi niño, el más grande. Y como les digo, usted dejó de pronunciarlos mucho antes de la fecha que usted ayer estaba diciendo. No, señor, fíjense en los videos que usted de tiempo dejó de mencionar a su amigo el tocayo, según usted. Y mucha gente, usted ha visto, usted leyó, no me diga que no. Le decían a mi esposo, ya no sea rogón, él ya no quiere saber nada. No sabíamos ni por qué y no hacíamos caso. Mi esposo seguía poniéndole mensajes, defendiéndolo, hola, esto y lo otro, y nunca le contestaba. Hacía los premiers y mandaba, hola, tocayo. Les contestaba a los demás, pero a mi esposo no le contestaba. O sea, como puedan decir muchos, éramos rogones, éramos esto. No, señores, queríamos esta amistad bien. Así le digo, señor Zamorano. Nunca, ningún momento mi esposo dijo, vamos, ahorita que no estaba. Nunca, señores, porque aunque no lo crea, mi esposo pienso que no haría eso. Le estoy contestando al señor Zamorano porque él se metió ayer a decir allí, como yo siendo hombre, cómo voy a ir a una casa donde. No, señor Zamorano, no se equivoque. ¿Acaso mi esposo un día le faltó al respeto? ¿Acaso mi esposo un día le dijo algo? No, señor Zamorano. Yo habló y yo hablé y yo no necesito marcarle a esta persona para preguntarle cosas o para decir hola y salen otras cosas. No, señor Zamorano. Ahora, yo no digo que usted dijo cosas malas. Si a usted le quedó el saco, señor Zamorano, no tengo la culpa. Que los suscriptores o esto que hayan dicho que usted era un traidor y que la señora y las otras personas. Yo no tengo la culpa, yo no decido por los suscriptores, señor Zamorano. Ahora, no tengo envidia. ¿Sabe qué? Sí me duele un poco y no es por coraje y no es por envidia, señor Zamorano. Me duele un poco que yo los invité antes de esto, unas semanas, unas 2 o 1 semana antes los estuve invitando, señor Zamorano, y usted lo sabe. Y es a su señora Olga, que ahorita voy para allá. Me lastima, ¿sabe por qué? Porque los apreciábamos. Porque mi niño los apreciaba, mis niños. Mi niño el grande estaba emocionado. Y él, yo sé que cuando no se puede, no se puede, señores, lo entiendo. Pero sí lastima un poco las cosas como fueron. Lo único que le digo, lo estuvimos invitando ya como 1 semana o 2 semanas antes. Pero no hay que poner pretextos, no pongamos pretextos, señores. Yo entiendo la señora Olga, a lo mejor sí, estaba con su nietecito, los cuida, la entiendo, la verdad. No quiero ser mala y no quiero ser mala onda. La entiendo. Pero me lastimó, ¿sabe por qué? Porque mis niños sí los esperaban. Tenían ganas de ver a Olga. Y como saben, y Olga sabe cómo es mi niño, el grande. La apreciaba mucho. Siempre hablaba muy bien de ella. Por eso me lastima. Porque yo sé que el señor Zamorano siempre ha dicho y nunca lo he negado, vagante 100%. Pero también hubo tiempo que él no le contestaba, que tampoco quería saber nada, o yo no sé. Como él dice que estaba muy ocupado, ¿verdad? Ok, se le entiende, vamos a pasarlo.
Pero antes, mucho antes, no estaba ocupado tantas cosas. Simplemente como ellos empezaron, yo creo, a estar aquí o lo que sea, a lo mejor él se molestó. Ok, ahí está. Está bien, nos conocimos por él. Nunca lo he negado, como les digo. Siempre he dicho estas cosas. Él decía, sí, venía aquí a estar diciendo que no sé qué pasa con él, no sé qué trae, porque no contesta el teléfono, ok, eso es lo que se decía y se platicaba. No estoy diciendo que son cosas malas, no, claro que no. Todavía, no sé si recuerde, hace poco, cuando yo subí el primer video, acuérdese, amigo Zamorano. Bueno, a lo mejor ya no quiere que le diga amigo, señor Zamorano. Acuérdese. Y no es porque lo dijo mi esposo. Yo estaba allí cuando usted le habló. Ok, usted le habló a mi esposo cuando yo hice el primer video, que hablé ya de estas personas, del señor Vagante y su familia. Ok, dígame si no es mentira o es verdad. Le habla usted a mi esposo cuando ya hice yo ese video y le dice, no, pues estuvo muy bien el video que subiste, pues ya que se vaya no sé a dónde, si no quiere saber ya nada de nosotros, pues que se vaya a la fregada. Dígame si no es verdad o es mentira, claro, ¿verdad? Como digo, no gano yo nada ni pierdo nada, señor. Simplemente estoy hablando porque yo en ningún momento hablé de usted y hablé de Olga. ¿Sabe por qué? Por respeto. Porque a mí no me han hecho nada. Sí, como le digo, me molesté un poco porque yo pienso que ustedes ya tenían esos planes. Como digo, no tienen que contármelo, no tienen que decirme. Simplemente que ya miré yo unas llamadas que yo hacía por otro lado. Y que me decían una cosa y me decían otra. Y luego, pues no, dije, estos ya traen algo porque ya no van a venir ahorita porque ya traen algo, ya tienen pensamientos de ir con Vagante o ya los invitó o qué sé yo. Soy sincera, no tengo por qué mentir. Y no me duele, ¿saben por qué? Porque yo no nací con ellos, simplemente se iba a hacer una amistad. Como dice, en mi casa no los quiero más. Lo mismo digo yo, señor. Pero vamos a seguir con lo del amigo Zamorano. Total, usted ayer dice y dice en el señor Zamorano, yo hablé porque mi esposo no tiene usted nada que decir. Usted le habló como íbamos ahí, le habló y le dijo que el video estaba muy bien y que pues ya, si total, si ya no quería saber nada de nosotros, pues entonces ya que se va a la fregada, ¿no? No dijo eso, amigo Zamorano. Y no es porque me lo haya contado mi esposo, porque mi esposo no me lo cuenta. ¿Sabe por qué? Por no lastimarme, por no herirme o porque yo no me enoje, porque yo tengo un temperamento fuerte, señor Zamorano. Y yo creo que ustedes lo han visto o no sé. Tengo mi temperamento, no he dicho que soy buena persona. Y se los he aclarado siempre. Pero habla y dice que si no quiere saber nada, que el video que subí, el primer video que subí, porque en todos los videos yo decía, saludos para el señor Vagante y pues todo está bien y todo, aunque ya sabíamos, fíjense ustedes, que en los videos no mandaba saludos ya para su tocayo. Allí, ¿qué puede pasar? Porque en los anteriores siempre decía y siempre se acordaba, ahora se le olvidaba. ¿O qué es lo que pasó, señor? Diga la verdad. No es cuando fue para California, señor. Eso ya venía de tiempo que usted dejó de pronunciarlo. Así es, no mienta. Y usted a lo mejor le contestaba a mi esposo nomás por no dejar. Pero en fin, como quiera, según su amigo. Usted empieza a enseñar mensajes de qué le mandó. En ningún comentario yo vi que él le puso nada malo. En ningún comentario, si se le invitaba. Nunca dijimos vamos para su casa, señor.
le invitábamos y claramente le decíamos, vengan. Nunca dijimos, vamos y vamos. Nunca quisimos empalagar. Ustedes también nos decían, vénganse para la otra semana. Ahí está Alejandra. Así es que no es que nosotros empalagamos ni queríamos estar ahí. Simplemente, para nosotros también era un costo, señor. Para nosotros no era fácil. Pero allí estábamos siempre presentes para apoyarlo, para llevarlo a lugares a conocer, o que viniera para llevarlo a lugares a conocer, para que usted tuviera su contenido, para que usted siguiera más adelante, señor Vagante. En ningún momento yo fui a su casa a querer hacerme famosa o a querer decir cosas, a decir que usted... Que yo ya te, nosotros ya ayer lo dijo que ya llevamos pensado eso en la mente. No, señor, está un Dios y Diosito se va a arreglar de ajustar cuentas, señor Vagante, como le digo. En ningún momento yo llevaba en mi cabeza pensamientos de ser alguien o de hacer YouTube y Dios lo sabe, ¿eh? Como le digo, ya mis niños antes de conocerlos, ellos ya querían hacer su YouTube. ¿Por qué? Porque ellos han visto, ellos ven muchos YouTubers, señor, muchos. Si usted supiera tantos que ven, ellos son más inteligentes que yo, señor. Ellos ya de mucho tiempo me venían diciendo, de muchos años. Así que no diga que fuimos allí a esto y que el otro, que también dice que yo, que según hablaba de los de California, que yo no iba a ser igual que ellos. Claro, señor, yo no hablé, ¿sabe por qué? Porque yo no los conocía. Simplemente contestábamos los que usted nos decía, que nos decía que don Rafa esto, que don Chori esto, que don Ubaldo esto, que don Cuco esto. Señor. Yo cómo voy a saber tanta cosa si no los conocía. Yo simplemente contestamos, no, nosotros estamos aquí para amistad. Nosotros no somos personas que vamos a andar haciendo polémicas o haciendo grabaciones que usted dice que según le hacían cuando llamaba con tales personas. No, señor, yo cómo voy a saber todo esto. Usted no se crea tan inocente, que nunca habló, que nunca dijo. Sígame diciendo loca, señor. Porque es lo que claramente casi me está diciendo, que estoy loca, que me inventé cosas. No, señor. Y a lo mejor, dígame lo que quiera, mejor si estoy loca. Y muchos lo van a defender, pero ni modo. Simplemente estoy yo diciendo la verdad y le estoy contestando. Si usted dice que estoy loca, ok, entonces voy a hablar porque estoy loca. Y discúlpeme. Pero usted también habla y aunque dice que no, sigue hablando y sigue hablando y hablando. Bueno, sigo en otro lado. El señor Zamorano. Ahí estamos. Le contesté, le digo, por favor, ni se meta con mi esposo. Lávense la boca, por favor, antes de meterse con mi esposo. Porque él no ha estado aquí para estar diciendo tanta cosa que ustedes han dicho. Ahora. Le contesto a la señora Olga. Ayer, sabe que yo nunca la quería pronunciar, Olga, por respeto, pero usted ayer se oía molesta, ayer dijo algo también que no alcancé a escuchar bien lo que usted dijo ahí, que yo dije, que el señor viejillo loco, no sé de quién, si de Vagante, no sé de quién me está diciendo. Señora Olga, con mucho respeto, ¿sabe qué? Hablamos lo que se habló. Yo no digo que soy inocente, pero cuando platicábamos, platicábamos y se decía la verdad. Bueno, eso es lo que yo pienso. Se decía en el carro cuando íbamos a veces, se decía que pues no sabemos qué trae, no sabemos qué es lo que pasa, si realmente lo que dice el público, que está enojado, que está molesto por mi canal, eso se decía, ¿no? O dígame si estoy mintiendo. Usted en algún momento, y no digo que es malo, y no digo que yo sé que van a estar juntos, no me interesa, simplemente estoy hablando lo que yo pienso y me estoy defendiendo. Y como dicen, si sigue así, pues ¿qué más podemos hacer? Usted nada más me comentó que, como le digo,
Cada quien lo toma como quiere. Sí, veníamos en el carro, acuérdese, o íbamos en el carro. Sí, yo también pienso que yo no sé qué es lo que le pasa a ese señor vagante. Yo también pienso que es celos, es envidia lo que les tiene, porque ustedes están subiendo. Dígame si estoy mintiendo o es verdad, Olga. Y no estoy hablando mal de usted. Simplemente usted ayer dijo allí algo que pues claro que molesta y tengo que contestar. Eso fue lo que se dijo. No digo que usted me dijo más, que me dijo el otro. No. Simplemente usted me dijo sí. Yo pienso también lo mismo, que está celoso, que tiene envidia, que... Ok. Es lo único que yo puedo decir de Olga. Otra cosa. Es tantas cosas, señores, que a veces se le pasa a uno. Ya le contesté a Zamorano, le contesté a Olga y pues ahí está. No fue malo, no estoy agresiva, no estoy agrediendo, me estoy defendiendo, estoy en paz, estoy tranquila, porque yo estoy tranquila, porque yo no me estoy sacando de nada, yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo lo que se habló. Se habló según porque andábamos juntas. Ok, se habló lo que se habló. Ahí está. Así es que no se metan, por favor. No digan cosas que no. Y yo nunca dije de ti, Olga, que ya estabas allá parada. Nunca, en ningún momento te mencioné, Olga. Pero tú sí, ayer estabas diciendo. Y yo no quería mencionarte. ¿Por qué? Porque yo sé que no tienes nada que ver. Así es. Y claro que tu esposo ayer dijo, yo hablo por mi esposa y esto, Zamorano, en ningún momento yo ofendí a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque yo no, es lo único que tuve que decir, lo que se habló y lo que se dijo, que no es malo. A lo mejor ella en su momento sintió que don Vagante estaba molesto, celoso o enojado. No es malo lo que ella dijo. Y lo estoy aclarando. Pero si vienen y como que me están atacando allí en el video, pues no, señores, no. Y yo, mi esposo ni siquiera lo ha visto, él no está, él está trabajando. Y yo tengo ganas de hacer este video porque me tengo que defender. Ok, arreglé lo de Olga y Zamorano. Ahora vamos con Alejandra. Alejandra. En ningún momento te hablé para decirte queremos ir para allá. No, Alejandra, yo no me acuerdo que te dije eso. Y mi niño el grande estaba aquí y él también me dice que él no se acuerda que dijo que queríamos ir. No sabemos respetar. ¿Sabes por qué te llamé, Alejandra? Como le aclaré al señor Zamorano. Porque yo dije, Vagante anda por allá, déjame hablarle, va a decir que no nos acordamos ni de ella, ni de sus niños. Por eso te llamé, Alejandra. Nunca me acuerdo haberte dicho, es que queremos ir para allá y que tú, sí me dijiste, oh, es que va, ¿sabes por qué? Porque salió de que ya, oh, te dije, ¿qué es lo que está pasando? Pues ya no, ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué ya no mencionan a mi esposo en sus videos? Él pone comentarios en sus videos y ya no. Y pues la gente nos sigue diciendo que ya no seamos rogones, que eso. Te lo dije. Dime si sí o no. Te lo dije. Dijiste, no pasa nada, Marta. Todo está muy bien, ya ves. Vagante ha estado trabajando, ha andado muy ocupado. Así me dijiste, Alejandra. Te dije, no, si yo te entiendo. Nomás yo quería saber, porque como ya no lo menciono y ya pues no contesta nada. No, Marta, todo está muy bien, me dijiste. No sé si tú dices que estoy mintiendo. Pero en ningún momento te dije cuando Vagante estaba en California. Queremos ir para allá. No, Alejandra. Porque mi esposo no es de esas personas y yo no sé, pero yo pienso que él nunca te faltó al respeto y nunca te dijo nada. Él nunca iría
a un lugar donde está la esposa y los hijos nada más. ¿Por qué? Porque él no se sintiera a gusto, Alejandra. Por eso yo nunca te dije que queríamos ir a tu casa. Sí le te dije, vamos a juntarnos, vamos, vengan cuando vienen, cuando venga Vagante. Y tú me dijiste, sí, Marta, a ver si nos juntamos en el pago, a ver qué hacemos. Y te dije, sí, está bien. Yo sabía que no, Alejandra, porque yo, pues esas fechas me junto con mi familia. Por eso yo no te quise decir, oh, no, esas fechas no. Simplemente te dije, no, está muy bien. Si hubiera llegado esa ocasión, pues yo te hubiera dicho, mira, yo ya tengo planes con mi familia, que se la pasen bien. Pero no te equivoques, Alejandra, no te equivoques. Porque yo en ningún momento te dije, queremos ir para allá. No, y que tú me dijiste que les diéramos un tiempo, que no, que ya ahorita no se podía por el tiempo. Nunca me dijiste eso porque yo tampoco les voy a quitar su tiempo. Yo tampoco voy a querer estar todo el tiempo para allá. Y nosotros, sabes que no íbamos a manejar para allá en estas fechas así. Así es que no vengas a decir que yo te dije que queríamos ir ahora que Vagante no estaba. En ningún momento, Alejandra. Lo siento si escuchaste mal o entendiste mal, pero tampoco no es para que digan que uno está de pegoste o de que queremos estar cada fin de semana. No, Alejandra, acuérdate. Cuando estábamos allá, tú me decías, vénganse para la otra semana a ver qué hacemos y esto. Y dime si no, Alejandra, por favor. No hay que mentir, no hay que decir mentiras. A que se diga lo que se tiene que decir. No metan otras cosas, otras ideas. Dicen que yo estoy loca. Dices que yo, que dije que esto y que el otro. Acuérdate, Alejandra. La verdad, hay muchas cosas que de verdad se pasan de lo que dijeron ayer. Y lo siento por ustedes. Y yo claramente les dije, ya déjenme en paz, ya dejen de estarme tirando. Según ustedes no tiran, según el Señor se la pasa Vagante tirando pedradas tras pedrada. Y claramente lo está diciendo allí. Hay muchos que quisieran estar aquí, no lo están. ¿Quién más estaba allí? O sea, nosotros. O sea, y no nos damos la importancia de que porque estuvimos más allí nos van a dar privilegios. No, señores, nunca lo pedimos. Y nunca lo exigimos. Para nosotros, todos los que llegaban allí era bonito porque se conocían personas nuevas. Así es que no, y nunca lo he negado, nunca lo negué, señoras y señores. Siempre he sido sincera y nunca fui con una intención mala, ni una intención que yo quería hacerme famosa o quería hacerme YouTube. Nunca fui con esa intención. Después fue saliendo las cosas, señores. No digan que yo fui para agarrarme de eso. No, señores. Y que yo ya te llevaba planes. No, tampoco. Así es que no se confundan, señores. Así es, Alejandra. Te contesto que yo nunca en la vida te dije que queríamos ir. Y que tú me pidiste espacio. Nunca lo hiciste porque pues yo tampoco. Tampoco iba a estar ahí de pegoste sabiendo el tiempo y a los tiempos. No, no se equivoquen y no se confundan. Ahora te digo. Dicen tantas cosas, así como dicen que yo estoy loca, pues ahora se va a hablar todo. Yo pienso que si ustedes tienen una amistad buena, no se habla de esa amistad. Si ustedes han creído que esas personas les han abierto la puerta de su casa, nunca llegas a tu casa hablar de otra gente. Y no digo que sea malo o que sea bueno. También quiero aclarar, porque también mucho tiempo y le tengo mucho respeto a esta persona, a don Marcos, a la señora Angélica. Mucho respeto, aunque no lo crean. Y una vez nomás los miramos en casa de Vagante, que los conocimos. Son unas personas respetuosas, unas personas que pienso yo que no se meten con nadie. Y ellos van a saber si es verdad o no es verdad, porque en ese momento yo no sabía ni qué. Y tú dime si es verdad, Alejandra, o Vagante, o la tía Fabi.
Porque también la tía Fabi está saliendo aquí al borde de que la mencionan. Bueno, ella en otras ocasiones también ha dicho, la tía Fabi, que si no se juntan con las personas solamente sabe por qué. Ok, aunque no tuvimos una explicación, aunque no tuvimos una llamada de decir, ¿sabes qué? Dijiste y dijiste lo otro. Nada. Y nunca se ha arreglado y yo creo que no se va a arreglar. Ok, díganme ustedes, y a lo mejor se van a molestar o a lo mejor, pero yo, como mujer y como madre, yo pienso que tengo que sacar ¿cómo se dice? Tengo que ver realmente las personas que son. Pero allá esas personas, si quieren verme como una loca, como una mentirosa, o que yo tengo envidia. No, señores, como les digo, yo no voy a ganar nada por hacer esto. Escúchenme. Pero dígame usted, Alejandra, como dicen, que en esa casa no se habló. No estuvieron ustedes allí con la tía Fabi diciendo cosas de la hija del señor Marco y de la señora Angélica. Lo siento, señores, de verdad lo siento. Pero él siempre saca al señor Marcos que esto y lo otro. Por cierto, el señor, también no sé si vean sus videos de Vagante. También él dejó de mencionarnos. Le preguntaban. Decían saludos para el tocayo, ya no contestaba el señor, no sé qué le fue a decir este señor o no sé qué es lo que pase, no sé, pero como quiera, mil respetos, se le respeta su decisión y como le digo, nosotros no vamos a ganar nada por hacer esto, ni yo voy a ganar nada. Sé que va a haber muchas personas que a lo mejor se van o llegan, lo que sea, como pasa, pero dígame usted, Alejandra, y yo, ¿cómo voy a saber esto? Ustedes nomás díganme si es verdad o no. Y yo claramente le dije al señor, sígase metiendo conmigo y yo voy a dar nombres, júzgueme loca. Eso es lo que él dice, que estoy loca, que ahí nunca se habló nada. Ok, dígame usted, Alejandra, ¿no estaba usted y la señora Fabi riéndose de la muchacha? No estaban ustedes diciendo allí y no me lo estaban contando a mí, simplemente que yo estaba allí. Entre ellas estaban diciendo, ay, ¿verdad? ¿Verdad que sí estaba embarazada? ¿Verdad? Yo te dije que yo le miraba allí su panza y que no sé qué. Díganme si es verdad o es mentira y ustedes dicen que no se habló nada. Como dice Vagante, ya que truene lo que tenga que tronar, él mismo ayer lo dijo, ¿no? Se va de una, se va de otra y se va de otra. Pues ni modo, lo siento, señor. Como les digo, yo no pierdo ni gano nada. Allá cada quien si sigue creyéndole a su amigo o no. Yo ya en eso no me meto, en eso ya va a ser la decisión de cada persona. Si ve por su hijo más o ve por la otra persona. Yo nomás les digo que no mientan, que en esa casa no se hablaron, y según usted, que es muy amigo de esta persona. Cuando se es amigo, no se está hablando de esta persona, y la señora igual, Alejandra. Usted nada más como que se reía, no sé si se acuerde, o si era de risa de eso, o si era risa de otra cosa. Yo nomás le miraba su cara y su aspecto. Ahora, ¿saben por qué? Porque después llama la... No sé si llamó o mandó un mensaje, no estoy muy segura bien, la señora Angélica, en ese momento que yo estaba ahí. Y les invita, o les dice que ya sabe, no sé si va a ser niño, como les digo, no estoy muy segura bien si fue eso que les dijo, si va a ser niño o va a ser niña, algo así, o le manda la invitación que van a hacer un baby shower. Algo así más o menos, como les digo. Pero después empiezan ellas ya a cuchichar ahí, a decirse una a la otra, que verdad, te dije que ahora que estamos allá, que si yo le veía su pancita, su panza, que verdad que si estaba embarazada y verdad que esto y... Si eres un amigo de una persona, delante de las personas, como digo, delante que yo estaba ahí, no tenían por qué estar así. O sea...
burlarse de la muchacha, o sea, esté embarazada o no esté, es cosa que a nadie le importa, es cosa que ella no le pidió nada a nadie. Simplemente digo lo que tengo que decir, porque el Señor siempre dice que Él no dice nada, que Él es muy amigo, que Él es esto, ok, Señor. Pero no se anda hablando de otras personas. Y sé que es la muchacha. ¿Saben por qué? Porque yo pregunté y ya me empezaron a decir que era la hija de Don Marcos. So, ahí cómo yo voy a saber, yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ya cuando la señora Angélica me mandó el mensaje de invitación, yo ya lo sabía, porque lo que oí allí. O sea, eso es una burla de estar hablando de una muchacha, que yo pienso que esa muchacha no se mete con nadie. Si tenemos nuestros errores, si hacemos lo que hacemos, esa es cosa ya de cada familia o de cada quien. No tenían por qué estar hablando de esa muchacha y estar diciendo cosas. Porque a lo que yo he visto sus videos y las pocas veces que yo no la conozco a ella, yo pienso, le veo que es una muchacha muy buena persona. Y al igual de su otra muchachita, si la conocí, al igual no tengo nada que decir porque son unas muchachas tan lindas que de verdad. Así es que ahí está, señor y señora. No oí todo, no escuché todo lo que se decía, no soy mentirosa, porque yo estaba acá platicando y se cuchichean acá y esto, pero lo poco que yo escuché. Y no me acuerdo si también les pregunté o estábamos ahí hablando. No me acuerdo bien, como les digo, mi cabeza a veces ya no se acuerda de tantas cosas. Pero sí me acuerdo de eso y sí me acuerdo de que ella me dijo que de la hija de Don Marcos. Y pues yo no conozco al muchacho ni nada. También, no sé, a lo mejor ustedes sí lo conocen. Pero pienso que no hay que ser guapo o feo para estar con una persona. Yo no sé, no digo más, simplemente ahí está. Y lo siento mucho, como les digo, mil respetos para estas personas porque nunca se han metido conmigo, que sí dejaron de mandar saludos a mi esposo y esto, pero se les respeta y yo sé que ellos quieren su amistad, el Señor está muy bien. Pero no vengan, señores, a decir que no, que yo estoy loca. Ok, entonces si estoy loca, por eso estoy hablando estas barbaridades. No estoy diciendo nada malo. Yo le dije claramente, ya no se meta conmigo, porque cuando yo se meten conmigo, entonces sí voy a dar nombres. Y esto es lo que estoy haciendo, señoras y señores. Ahora, hay muchas cosas que ya se me olvidaron que vi en el video. Como me dicen, apunta a lo que quieres decir, lo que escuchas. Pero no, yo tengo muchas cosas que hacer, aunque no lo crean. Ahora, dice Vagante que él nunca habló, él nunca dijo nada, que esto, que porque yo estoy enojada, porque los otros fueron, que esto, tómelo como quiera, señor Vagante. No es usted tan importante, no es una gran cosa. Porque he conocido artistas, he conocido mucha gente más importante que usted. Y no me he alegrado por tanto. Yo he conocido demasiadas personas. Han ido artistas, en paz descanse mi madre. Han ido artistas famosos a visitarnos. Les dábamos comida, íbamos a sus eventos. Y no por eso me quiero sentir grande, señor. No por eso se sienta importante, no por 1 millón o por 100,000 suscriptores, ya se siente usted importante, no, señor. Pero en fin, como quiera, échele ganas y que le vaya bien en la vida. Hay que tener nuevos proyectos, si usted tiene nuevos proyectos, muy bien, que le vaya muy bien, siga adelante su vida, por favor, olvídenos y así vamos a ser nosotros también. Si en un momento nos conocimos, que se vaya, se fue,
no más, no, como si nunca nos hubiéramos ver visto. Al igual, usted también, vaya por su rumbo, olvídese de nosotros. Dijo usted que era la última vez que hablaba, pues ojalá así sea, señor Vagante. Ojalá. Ahora, vamos. Usted dice que el otro, que no, que nunca se ha hablado, que esto. No voy a dar nombres, simplemente de la misma familia de usted ha hablado. Alejandra, lo mismo. Y dígame si no, Alejandra. O sígame diciendo loca, o sígame diciendo que traigo ideas en mi cabeza. Yo, ¿cómo voy a saber cosas de su familia? Lo poco que yo he convivido con su familia nada más ha sido cuando han ido a un evento que hemos tenido. Por cierto, para mí no me hizo, se me hizo nada malo. Platicamos con esas personas. A mí se me van los nombres, la verdad. No, son esas personas que hacen casas. Muy bien, a mí se me hicieron muy bien las personas. A mí no se me hicieron sangrones, no se me hicieron nada malo. Y pues en fin, según si ellos no dijeron nada, ok, está muy bien. Al igual también de su otra hermana de Vagante. Y no sé los nombres, la verdad, porque yo no recuerdo los nombres. Dígame si no decía usted, Alejandra, que ellos antes vivían en una casa muy bien, que no sé qué, y que se cambiaron a una casa muy cochitril, muy fea, muy chiquita, muy mal. Dígame si no, y según usted nunca ha hablado, según usted muy calladita. Dígame, nomás dígame. Pero usted ayer Vagante dijo que truene lo que vaya a tronar. Pero no diga que nunca hablaron, no diga que nunca dijo nada de eso. Y que su cuñado es muy celosísimo, ¿no dicen? Que él ni siquiera deja salir a su hermana a ningún lado. Que es ni siquiera esto, que es ni siquiera el otro. Que no le da nada, que no la deja esto, que el otro. Que ni en los trabajos, ¿no dice usted? Que la anda cuidando. Que esto, no me diga que no vinieron a decir nada de eso. No se haga el inocente, que es inocente, y tú, Alejandra, igual. Puedo decir más cosas que según ustedes dicen que no. Ok, a lo mejor en su momento se les olvidó, en su momento dicen que no. Está muy bien, señoras y señores. Igual tú, Alejandra, así como yo te conté cosas de mi esposo, así tú me contaste cosas de tu esposo. Ok. Vamos a ver qué quede ya. Sigan, sigan y sigan. Yo nomás te quiero decir, échenle ganas en su vida, señores, y sigan para adelante y olvídenos, así como nosotros lo vamos a olvidar. Y esto es todo lo que quiero decir. Y pues si siguen después otras personas, pues les voy a contestar, ¿por qué no? Yo nomás digo, tengan cuidado ya. Mejor, ya no se metan. Ya dejen que ese señor siga tirando. Y dejen que él hable. No necesitan estar. Usted, señor Vagante, no necesita hablar a nadie. Le gustaría que yo también ahorita agarrara mi teléfono y le hablara a tal persona que a mí me ha mandado mensajes o que me ha dicho que usted es una persona que acosa a las mujeres. Le gustaría, señor Vagante. No, señor, porque yo no lo voy a hacer, porque a lo mejor a mí me lo pusieron ahí y me lo contaron. Pero no tengo permiso para dar los nombres. Voy a hablar con esas personas si ellos quieren que yo ponga esos videos y esas palabras. Usted dice que quiere pruebas. Yo tengo mensajes, no tengo videos todavía. Pero hay nombres, hay nombres. Así es que usted no le gustaría que yo agarrara el teléfono como usted lo hizo, enseñar mensajes de mi esposo. Mi esposo no le mandó decir nada malo. En lo que yo vi no es nada malo. Y no se haga.
no se haga, porque usted nomás enseña lo que le conviene. Señor vagante, usted no es inteligente. Usted realmente piensa que es inteligente. No es inteligente, señor. Es, ¿cómo le diré? Es simplemente, ¿cómo dice la palabra? No sé cómo dice esa palabra. No es inteligente, pero sí es bien, iré. Nomás está, pero usted piensa que es inteligente, pero no lo es, señor. Deje encontrar la palabra correcta que iba a decir porque se me fue, se me salió de mi cabeza. Pero yo también tengo los mensajes, nomás que ahorita estoy haciendo el video en mi teléfono. También tengo mensajes de todos los mensajes que yo le mandé a Alejandra, todos, que ninguno sale que yo quiero ir para allá. Están todos los mensajes que yo le mandé desde septiembre, casi los finales, o de noviembre, que qué pasaba, que quería yo ir a hablar con ella, con ustedes, que queríamos ir para arreglar las cosas, porque queríamos cuidar nuestra amistad, que queríamos estar bien con ustedes, antes de que, pues yo, la verdad, quería arreglar las cosas. Muchos mensajes hay que yo le mandé, unos que sí me contestaba cuando andábamos bien, allí sí tenían tiempo. Así es que después todos los mensajes que yo le mandaba, nunca recibí una contestación. Yo le mandaba a varios decir, Alejandra, dime si, todavía hace poco, dime si podemos ir, antes de yo hacer el video que hice, dime si podemos ir, queremos arreglar las cosas, pienso que tenemos que hablar. Nunca recibí una contestación, según porque no tiene tiempo, ok, se la vamos a pasar. Pero yo también las tengo, señor, nada más que estoy haciendo mi video en mi teléfono. Pero ahí tengo todas, no sé si algún día gusten que le enseñe, tengo todos los mensajes que ella nunca me contestó. Todavía hace poco yo le mandé porque yo sí, como les dije, sí veía sus videos. Y miré que estaban abriendo los regalos que tuvieron, que estaban sacando las cosas de su bebé. Y pues como a veces la gente no sabe o yo no sé qué, uno trata de ayudar, le mandé decir, mira, yo usé este jabón para mis niños de cuando nacieron, es un jabón de bebé especialmente para lavarle la ropa, te quiero compartir esto. Y le mandé la foto del jabón todavía hace poco, antes de que yo hablara y dijera todo esto. Ok, nunca, sé que lo vio, porque sale que lo vio. Pero también tengo esos mensajes desde cuando no contestaban y de cuando esto. Ok, nunca le dije que quería ir, le dije que quería, que cuando venían a visitarnos, así le dije, no que yo quería ir. En fin, nunca he negado que le mandaba mensajes, nunca he negado que le hablaba. Y lo saben todos, lo sabe Zamorano, lo sabe Olga, lo sabe Don Tony, lo sabe Doña Juliana, porque a ellos también se les decía que hablábamos y nunca nos contestaban, y esto y lo otro. Bueno, así pasó. Pero no se confundan en otras cosas, señores. Nunca, en ningún momento dijimos que queríamos ir, ahora que no estaba el Señor. Así es que mejor hagamos nuestras vidas, cada quien, que se vaya por donde se vaya. Siga triunfando, Señor, siga haciendo sus cosas y nosotros seguiremos haciendo nuestras cosas. Ya que se acabe esto, ya deje de tirar tanta pedrada, enfóquese en sus videos, enfóquese en sus cosas que hacen. Dice usted que yo llegué para hacerme famosa. Nunca, Señor. Y ya lo dije antes de esto ahorita, nunca. Pero tenga en cuenta, Señor, téngalo en cuenta, que en su momento nosotros también lo apoyamos, también lo llevamos a lugares, a conocer, a disfrutar. ¿Para qué? Para que tuviera más contenido y más suscriptores,
Y dígame usted si no, o digan los suscriptores si sí o no. Gastamos mucho dinero, señor. Y no fue porque usted nos obligó, fue porque nosotros quisimos. Dígame si no. Ay, señor, ahora, siempre que anduvimos donde quiera, porque así quise, porque nadie me obligaba, también no voy a pararme el cuello. En todos lados donde nosotros hemos acostumbrado, siempre donde vas, vas a llevar algo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi familia y tengo mis hijos. No es de ahorita, señor, que nosotros le llevábamos a su casa, que esto es de siempre. Así estamos acostumbrados, así nos enseñó mi madre, mi padre. El día que van a un lado, tienen que llevar algo. Así somos. A mí no me importaba, no nos importaba gastar los pocos ahorros que teníamos. Ustedes saben que nos quedábamos allá, pagábamos hotel todo el tiempo que nos quedábamos 2 o 3 días, pagábamos hotel. No es barato. También se gastó, señor. Y todo lo hacíamos por ustedes, por estar con una familia bien, por ir a conocer otros rumbos, para decirle mejor, para despejarnos un poquito de aquí, de nuestra familia y esto para no empalagar, como dicen ustedes. Quisimos conocer otra gente. Ok, se gastó, se hizo. Donde quiera que íbamos, señor, usted sabe que pagábamos nosotros. Siempre pagábamos. No nos pesaba, no nos pesaba, porque éramos felices, andábamos muy a gusto. Pasó en todo eso, lo apoyamos, así como usted dice que según yo me quise hacer fama de allí con usted. No, señor, no se confunda. Pero sí le ayudamos, sí lo apoyamos, porque lo llevamos a lugares, tuvo más vistas, tuvo esto, tuvo el otro. Así es que póngase las pilas, señor vagante. Aquí vinieron a mi casa. Aquí durmieron varios días. Aquí estuvieron. No es por hablar mal de sus hijos, señor. Póngase las pilas. Hable con sus hijos. Y ponga un poquito de atención en las cosas que sus hijos hablan o dicen. Yo sé que usted no entiende nada. Yo sé que a veces no entiende uno el inglés o no entiende uno las cosas. A veces sus hijos hablan cosas que ustedes ni en cuenta saben lo que dicen. Aquí los atendí lo mejor que pude, señor, y no me mienta y no me diga que no. Les di lo que pude, les di lo que tenía. A sus hijos les decía, agarren lo que guste, lo que sea. Se sentaban, esto, lo otro. Ahí arriba dormían, pasó lo que pasó, y se rompieron cosas, se rompieron, si no, pues ni modo. Pero pongan cuidado, señor. Nomás que yo no me gusta decir por qué, porque queríamos una amistad. Y ni se los decía yo a mis niños, déjenlos que hagan lo que hagan, ya por favor pórtense bien, ya no les diga nada. A pesar de que a mis hijos yo no los dejaba hacer tantas cosas aquí en mi casa. Yo, Marta García, que siempre, nunca dejaba comer a mis hijos en un sillón, vinieron otras personitas y allí sí comían. Y yo, y es lo que me dicen, me sorprende que hayas hecho eso. Algunas personitas me han dicho tantas cosas que vieron el día de que tuve un evento aquí. Y me dicen, me sorprendes de que tú hasta tus hijos les gritabas y vienen otros niños y hacen otras cosas. Me sorprendes cómo puedes pasar todo eso. Pero yo estaba cegada, señores, no quería ver la realidad. Vean a sus hijos, señores, por favor. Traten de mirar las cosas que dicen o que hablan.
porque no les ponen cuidado, no les ponen cuidado. Yo llegué a oír muchas malas palabras, llegué a oír muchas cosas feas, pero fuertes, ¿eh? Yo muchas veces le dije a Alejandra, cuida al niño, porque Perlita le pega muy feo. Un día que estábamos ahí, fue el cumpleaños de Perla y de Ángela, primera vez, señor, que fuimos. Uy, las niñas, le dio un trancazo en la cabeza tan feo a ese niño, pero fuerte que le pegó la niña al niño. Sentí tan mal y me sentí tan feo. El niño se fue llorando para adentro. Pongan cuidado, señores, en sus hijos. Yo seré una mamá gritona, seré lo que sea, pero trato de ver que no se lastimen. Y cuando se lastimen, ahí estoy yo, porque siempre mis hijos, como les he dicho, ellos se pelean entre ellos, siempre entre ellos, se dan y se dan. Y pues me canso, señores, me canso. Me canso, yo no digo que soy perfecta, también no soy tan buena madre, pero pongan, señores, atención en sus hijos. Me dice mucha gente que yo fui mala por hacer el video que hice la vez pasada, que porque ahí estaban mis niños, que porque yo, soy mala madre por esas malas palabras. A ver, señora Oli, señora Mendoza, porque ayer no dijeron nada porque estaban escuchando ellos todo allí. A ver ahí, ¿por qué? ¿Por qué nomás se meten conmigo? ¿Por qué nomás dicen que yo soy mala? ¿Por qué nomás dicen que yo no debería haber hablado de mis hijos y ellos lo estaban haciendo? Ahora también al señor se le salió la maldición. ¿Y por qué a él no le dijeron nada? No, señoras, no vengan a decirme que yo soy mala o que yo dije. No, ustedes no me conocen, señora Oli, señora Mendoza, no me conocen. No sé quiénes sean, no sé si sean familiares, a mí no me importa, no sé. Me han dicho, no sé. Simplemente no se metan porque no me conocen. No conocen dónde yo vivo, no conocen cómo es mi vida. A lo mejor en un tiempo sí conoció Vagante aquí, sí conocieron cómo yo era, cómo regañaba a mis hijos, cómo esto. Claro, los tengo que evitar. Claro que siempre lo hacía por darle el lado a sus hijos en vez de a mis hijos. Y ahí sí me siento una mala mamá, señora Alejandra. Me siento una mamá. Porque yo le pegaba a mis hijos, les daba a mis hijos, les regañaba a mis hijos porque estuvieran bien con sus hijos. A pesar de que yo vi varias cosas. Perlita me le dio una cachetada a mi hijo. Me le pegó en la cabeza. A pesar de que yo vi eso, todavía le daba al lado. Y ahí está mi niño el grande, si no, me lo lastimaba Perla. A mi niño el chico, también aquí me le golpeó la mano Perla. Y mi niño desde hoy se queja de esa mano, porque le dio fuerte en su mano. Ahora sí me siento una mala mamá. Así es que no vengan a decir que sus niños o que yo o que esto. No, señores, todos tenemos cosas que no son perfectas. Mis niños no son perfectos, pero yo sí les pido de favor que tengan más cuidado con sus hijos, las cosas que dicen, las cosas. Porque ustedes nomás ven cuando están allí, pero no ven lo que pasa alrededor. Porque nunca ponen atención lo que pasa alrededor. Mis niños son tremendos, pero también los he enseñado ya mejor a que se defiendan. Lo siento mucho, se dijo lo que se tenía que decir. Ahora, también, señor Vagante, vino usted aquí a mi casa, aquí estuvo. Mi esposo también se tuvo que ir a trabajar. A ver, usted dígame. Él no estaba aquí, estaba yo también, nada más con mis hijos. A ver, allí, ¿por qué usted no dice nada, señor Vagante? Usted estuvo aquí sin que estuviera mi esposo. Ay, señor, pero allí no piensa, ¿verdad? Allí sí estuvo muy bien que estuviera nada más yo con mis hijos. Allí, ¿por qué no dice, no, pues mejor nos vamos o mejor vamos para otro lado o nos quedamos en otro lado? No, señor. Póngase las pilas y piense las cosas que dice. Usted sí estuvo aquí, mi esposo no. Así es que mejor ni diga nada porque no le queda. Y discúlpeme si estoy loca o estoy diciendo la verdad. Lo siento, pero usted me sigue dando lata. Y de una vez le digo y le aclaro,
lávese su boca antes de hablar de mi esposo, porque él nunca le ha dicho nada malo a usted, nunca. Y hasta, por cierto, todavía ni dice. Así es que piénsele, señor, y lo siento, y ni modo. Usted sabe dónde vivo, mucha gente. Yo nomás le aclaro y le digo. Yo no he visto todo el video, no escuché, pero algunas personas me dicen que usted allí dice que hay que echarlos en una bolsa para, no sé, no he escuchado, no voy a decir bien lo que hay que echarlos en una bolsa para que no respiremos o para ahogarnos, no sé qué. Yo no es, sé si es verdad esto o no es verdad, pero voy a mirar y yo lo único que le digo, si esto es verdad, señor, que usted dijo, y como digo, no lo estoy aclarando y no estoy segura porque no lo he visto, pero si estas personas, gracias a estas personas y esto, si es verdad eso que dice usted, y no sé si el señor Zamorano le contestó esto o no, no estoy segura, como le digo, no he visto, pero me lo han dicho y son palabras, como dice. Pero si usted dijo esta cosa, hay que echarlos en una bolsa para no sé qué, usted me está amenazando, señor, porque eso para mí es una amenaza. Yo voy a mirar ese video y si es verdad, si es que no se borra lo que sea que haya pasado, si es verdad que usted dijo esto, voy a grabarlo y lo voy a mostrar y voy a ir con la policía, porque el día que a mí me pase algo o a mi familia, pues ahí va a estar eso grabado y se va a ir contra usted. No me amenace, como les digo. No es seguro, pero ahorita que estoy haciendo este video, quiero aclararles. No sé si muchos lo vieron o no, o si sepan de esto. Coméntenme si fue así las cosas, si él dijo que hay que meterlos en una bolsa para no sé qué. No estoy muy segura, porque no puedo leer mis mensajes ahorita y no puedo mirar. Pero si es verdad, señor, eso para mí es una amenaza. No sé usted cómo lo tome, pero yo lo tomo como una amenaza. Y aquí nunca ha pasado nada, nunca han hecho nada. Y el día que pues a nosotros nos pase algo, pues ahí va a estar todo esto. Y como les digo, yo nunca he tenido malos pensamientos contra ustedes, nunca he tenido nada malo, porque yo no soy así. Seré agresiva, pero para hacer una cosa mala, no tengo yo esos pensamientos. Y para decir que voy a echar a bolsa a unas personas y esto y lo otro, no, señor, piense lo que dice y piense lo que hable. Y así es, y esto se dijo porque se tenía que decir, tengo que defenderme, no puedo quedarme así, porque como me dicen mis suscriptores, tienes que defenderte, porque ahora sí dijo cosas que no. Y como digo, estoy solita, amigos, estoy solita, no necesito hablarle a tal persona para que me aclare cosas. No, señor, no haga eso. No meta otras gentes que no tiene que ver en este entierro. Y le vuelvo a decir, yo no voy a ir a pararme allí, porque no tiene caso. Y como les digo a las otras personas, si a ellos les quedó el saco, pues les quedó. Ellos solamente saben. Y como digo, yo nunca dije que dijo nada malo. Yo nomás lo que escuché fue lo que escuché. Las pedradas que estaban echando. Yo no dije que Zamorano. Nunca dije que Zamorano. Simplemente dije lo que dije. Pero yo no di nombres. Y se los aclaro otra vez de nuevo. Y pues hay que echarle ganas a todos los que he conocido. Bienvenidos. Aquí están. Se les respeta el día que quieran retirarse, se les respeta, y pues hay que echarle ganas, señor vagante, échele ganas, viva feliz con su familia, simplemente ojo, ponga ojo, porque yo quisiera decir más cosas, pero mi niño no me deja. A veces tenemos que poner atención en lo que nuestros hijos tienen en los teléfonos. Tenemos que poner atención en las aplicaciones, en las donde uno se mete, para que vean
las cosas. Simplemente ustedes saben que en el Snapchat todo se borra, no se queda. Pero hay que poner atención en los perfiles, cómo tienen nuestros hijos los perfiles y el nombre, para que vean esa mala palabrota que tienen. Pongan atención en sus hijos, Señor, por favor. Y yo sé que a veces no entendemos el inglés, pero traten de explicar y traten de que entender las cosas. Y yo no digo que somos perfectos, porque mi niño en su tiempo ha tenido amiguitos que yo le he quitado. Así es, amigos. Lo siento. Y no fue mi intención ofender a nadie, no fue mi intención en lastimar a nadie. Simplemente que cuando yo le dije la otra vez que hice video, no se siga metiendo conmigo, porque voy a dar nombres. Ahí están los nombres. Espero y me hayan entendido, espero y me haya explicado. Y usted piensa que yo estaba jugando. No, señor. Y tómenme loca los que quieran tomarme loca. Imagínense, si ellos dicen que no, que la tía Fabi no y esto. Solamente Dios, y Dios va a arreglar las cosas. La verdad, no mientan, no mientan. Imagínense, si eso se dijo allí, ¿qué no dirían cuando yo no estaba? Así es que, uy, amigos, mejor hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y pensar bien las cosas. Y no fue mi intención lastimar a nadie, no fue mi intención ofender a nadie, simplemente se ha dicho muchas cosas. También, señor Vagante, yo, como les he dicho a todos, ya se acabó toda la plática pasada, ya les expliqué, amigos, espero me hayan entendido. Ahora digo, yo, como siempre he dicho, nosotros a Vagante lo conocimos por Don Shorty. Nosotros empezamos a ver a Don Shorty. Nos gustaba sus chicharrones, nos gustaba, ¿por qué no? ¿Cómo lo hacía? Mi esposo siempre le ha gustado hacer comidas, siempre le ha gustado de comidas que de caso, de carnitas y todo, siempre, no es la primera vez. Y pues empezamos a ver a Don Shorty, nos gustó, ¿saben por qué? ¿Saben por qué les voy a decir que sí nos gustó? Espero no se ofenda a nadie ni nada. Y esto por Diosito, que yo tenía un tío en paz descanse, se llamaba, él era mi tío Pancho, Francisco Pancho, él vivía, ya no está, vivía en el DF, México, Distrito Federal, y está idéntico, no me lo van a creer, pero es idéntico a Don Shorty, idéntico. Y pues por eso empezamos, y yo se me hacía bien parecido a mi tío, y era un tío bien a todo dar. Y igualito, igualito así era mi tío, como es Don Shorty. Así es que por eso nos gustó y seguimos viéndolo. Ahora, lo empezamos a ver a Vagante que iba allí. So, por él lo conocimos, por Don Shorty. Así es que también, usted también no se haga el grande, señor Vagante. Porque por Don Shorty lo conoció mucha gente. Y no diga que no, no se sienta usted que usted. Yo sé que usted en su tiempo hizo su lucha solo, porque usted sí lo dijo. Nadie lo ayudó, nadie lo apoyó. Pero no hay que ser lo mismo, señor. No hay que ser lo mismo. Porque usted le batalló. Por esa razón yo digo, hay que apoyar, hay que ayudar a la gente. ¿Para qué? Para estar mejor y para crecer más rápido. Eso es mi forma de pensar. No sé, no todos pensamos igual. Así es que yo sí lo conocí por Don Shorty. Lamentablemente ahorita, de todo lo que ha pasado, sí me arrepiento ya de tanta cosa. Porque dice uno, conoces a la gente, pero a veces te arrepientes. Aunque ni modo, ¿verdad? Ya pasó y no me arrepiento de todo lo que vivimos, de todo lo que estuvimos saliendo, de todo lo que estuvimos. Estuvo muy bien. En su tiempo fue muy bonito. Así es que no venga a decir que no. También habla del señor Don Shorty. Pero en su tiempo usted también dijo cositas de Don Shorty. No se haga y no diga que no. Como yo le digo. A veces
Pensamos que no decimos nada, pero sí lo hacemos. Sí lo hacemos, Señor vagante. No se haga lo inocente. Yo no sé si está correcto que yo dijera esto, la verdad, le estoy pensando. Pero no me diga que usted no habló de un hijo de Don Shori, que está en no sé qué parte y que no sé qué tanto. No me diga que no. Y yo no puedo decir dónde y no puedo decir cosas porque la verdad a mí sí me pesa decirla. Así es que no se haga lo inocente, señor vagante. Porque sí habló, no me diga que no habló. ¿Yo cómo voy a saber esto? Yo no conozco a Don Shori, no he hablado con Don Shori. Así es que no venga a decir que no ha hablado el Señor. Ahora usted dice que le rogó para que fuera a su casa de él. No lo creo, pero en fin, usted lo dice. Mucha gente lo acepta, mucha gente lo niega. Ok, todos vamos a tener nuestra opinión. Así es que ahí está claro. Y lo siento, señor Shori, no sé si un día vea mi video o no los vea. No fue por lastimarlo, no fue por ofenderlo. Pero el Señor aquí dice cosas de usted y que esto y que el otro, que usted fue un rogón y que no sé qué. Duele, duele porque sabemos nosotros las cosas, pero él dice que no, él es inocente, él nunca ha hablado, él me juzga a mí como loca, él dice que yo estoy loca. Casi así me quiso decir, igual que su esposa. Ok, si estoy loca, entonces estoy bien loca y por eso estoy hablando esto. Ya es de cada persona que me quiera creer o no me quiera creer, señores. Ya va a ser su decisión. Simplemente les explico y les digo. Como yo le dije, a la siguiente voy a dar nombre, señor. Yo no estoy jugando y yo no estoy mintiendo y usted lo sabe. Así es que no nos hagamos, señor. Y lo siento, señor Don Shori, su esposa, su hijo o sus hijos. Yo no conozco a sus hijos. Yo no sé si alguien está esto o lo otro, no lo sé. Pero hay para que vean. Yo no iba a saber esto, pero como quiera, ahí está guardadito y hay cositas y cositas que según ellos no dijeron nada. Todos hemos hablado, señores, todos. Yo, como digo, yo siempre he dicho las cosas como son. Así lo tomen a mal o a bien. Y como le digo, no hay que amenazar y no hay que esto porque el día que nos pase algo, entonces sí se va contra estas personas. Yo no amenazo, simplemente estoy diciendo la verdad. Y yo lo que digo, el día que me pase algo, pues yo también tengo familia que investiguen, también tengo todos. Yo pienso que nadie se va a quedar cuando a alguien le pase algo con las manos cruzadas, ¿verdad? Pero yo nomás le digo, no hay que amenazar. Si eso es cierto, como le digo, no estoy segura, no he visto bien el video. Pero el día que sea verdad, voy a ver bien el video. Y si es así que usted dice que hay que echarlos en una bolsa y eso, yo voy a ponerlo en el video y voy a ir con el policía. Porque para mí, esto sí es una amenaza, señor. Y pues ahí estamos. Y pues es todo lo que se dijo y que se pudo decir. Y que según yo no tengo nada más que decir, ok. Está bien, no tengo más nada que decir. Simplemente dije lo que escuché y lo que se tuvo que escuchar. Como les he dicho, yo no soy perfecto. Yo sí dije, a lo mejor no me acuerdo, que yo no iba a ser como los de California. Yo no conozco a los de California. Yo nomás dije, no, pues nosotros no vamos a hacer así porque no venimos a hacer esas cosas, a hacer daño. Pero no, en ningún momento tuve planes de ir a hacer lo mismo. Él dice, el señor vagante, que yo ya nosotros ya habíamos llegado con esos planes. No, señor, no se me equivoque. Como le digo, antes de usted yo ya era yo, Marta. Me verá gordita, me verá lo que sea, pero yo siempre he salido adelante con mi familia, siempre he sido yo y ahora sigo siendo yo. Antes de usted era yo. Así es que lo siento. Que usted se dé a su gran paquete, que se quiera sentir que por usted y por usted. A lo mejor en su tiempo sí, señor, porque mucha gente sí, y no lo niego y nunca lo he negado,
que sí nos conocieron allí. Y mucha gente me lo ha dicho, que nos conocieron con usted y nunca lo he negado. Y ellos saben y yo siempre lo he dicho, Señor. Y pues ahí está. Por favor, haga su vida desde hoy en adelante y déjeme hacer mi vida con mi familia. Ya no meta tanta cosa, ya no empiece con tanta, a meter otra gente que no tiene vela en el entierro. Ya no, Señor. Y ya no, olvídese de que yo quise estar en su casa, Señor. Ya no, en su tiempo. Hubo su tiempo que le dimos oportunidad a usted para poder hablar y hablar y arreglar y arreglar con ustedes. No. Hubo en su tiempo que quise arreglar y quisimos arreglar las cosas para estar muy bien con ustedes. Estuvo su tiempo, señores. Hubo tiempo, mucho tiempo. Pero ustedes no supieron aprovechar ese tiempo. No supieron contestar si podíamos ir a hablar con ustedes para arreglar bien las cosas y quedar bien. Nunca hubo respuesta. Usted dice que no tuvo tiempo, que no tenía chance. Oh, ok, en su tiempo sí tuvo chance, pero ya cuando usted no quiso, no tuvo. Ok, señor. Si usted cree que yo mi canal es según ya grande, que sí. Que por usted me quiero hacer más grande y que polémica y que esto, ok, así tómelo. Si usted así lo quiere ver, así se siente feliz, se siente contento, ok, señor, por usted estoy aquí. Gracias y bendiciones si nos conocimos como si no nos conocimos. Muchas gracias, que le vaya bien en su vida, en su YouTube, en todo, de verdad, de todo corazón, yo no le deseo nada malo. Y igual simplemente yo voy a hacer mi vida, a seguir con mis videos, a seguir, si así quiere mi público, si así quiere mi gente, así vamos a seguir. Ahí están los que quieran estar con usted. Muy bien, señor. Yo no voy a pelearle nada, ni le quiero pelear nada. Gracias. Y ahí está, amigos. Di mi explicación que yo pude darles. Espero y me hayan entendido. Espero y me haya explicado bien, espero y no lo tomen a mal, espero y no se ofenda a nadie, porque yo no quiero ofender a nadie. Simplemente, como el Señor dice, vengo a hablar, vengo a defenderme, porque ya estuvo suave. Y yo no necesito de los pantalones de mi esposo o de los pantalones de otra persona para hablarle. Y así es. Yo también tengo mensajes, como les digo, ahorita no puedo enseñarles, pero tengo esas pruebas. Tengo de que yo le mandaba y le mandaba que no iba a verla, que yo no, nunca le mandé que quería ir. Queríamos ir a arreglar las cosas, no a ir a de metiches a visitar a cada semana, tampoco. Pero así está la cosa, señores. Espero y me hayan entendido. Mis suscriptores, Dios me los bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Y pues los que me sigan tirando, que me tiren a esas personas de, no sé cómo se llaman, Hugo Rascón y todas esas que se meten ahí, ni siquiera me conocen, señores, no me conocen. Y sigan defendiendo a su ídolo, sigan defendiendo a su Dios, que pues a mí no me pesa, a mí no me duele, a mí no me pasa nada. Ustedes échenle, pero ya dejen de tirarme, porque ustedes ni me conocen, ni conocen a mi marido, ni nada. Y así que también ayer se burla el señor Vagante. Ahí soltó la risota cuando dice esta persona que una de su trabajo que habla con mi esposo, que se manda mensajes, que ellos tienen fotos, pues que los muestren, que los muestren. Y él se burla y se ríe. Pero ay señor, como le digo, antes de burlarse y de reírse de mi marido, lávese su boca, lávese su boca. Porque en ningún momento mi esposo lo ha metido a usted, ni le ha dicho nada. Y pues como dice, mándenme pruebas, mándenselas, señores. Así es que, pues échenle ganas y puro para adelante, amigos, y saluditos, bendiciones, los quiero y hay que seguir aquí, si ustedes me permiten, vamos a seguir. Y pues yo sé que tengo el apoyo de muchas personas. Y pues todo para adelante. Dios me los bendiga y
Hay que empezar nuevos rumbos, nuevas aventuras, señores. Gracias.